Ay, buenos días, bichota. Bueno, tengo una pinta. Día de descanso, primer día de descanso de Soraya en la rutina de su casa. ¿Qué es lo que hace la Soraya? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Soraya en su día tan normal que está en su casa? Bueno, tengo una preciosidad que estoy limpiando la casa, ¿vale? Estoy limpiando. Vaya a ver mi casita. Estoy limpiando mi casa, arreglándola. Esta soy yo, guys. Ya os enseñaré todos los perfumes que tengo, las cosas que me gustan, ¿vale? El cuarto de baño y mi house. Bueno, os voy. Bueno, me acabo de hacer un tratamiento, ¿vale? De vitamina C con Danone. Vitamina C, las pastillas de vitamina C para la cara con Danone. Lo he hecho porque te da vitaminas en la cara y te espabila la cara. Yo me lo hago por todo mi cuerpo también. Que os voy a enseñar unos pinchazos que me hago en la piel. Bueno, voy a terminar esta locura que tengo aquí. Que tengo montado un pimpollo ahora mismo. Que es increíble, chica, pero es mi casa. Y esta es vitamina C, que es maravillosa. Bueno, estoy con la almohada, ¿vale? Porque estoy cambiando la almohada. Bueno, en unos minutos me veo otra vez. ¿Vale? Lo que yo utilizo para fregar aquí en Turquía, gitana turca, como fregan, ¿vale? ¿Vale? Como nosotras somos muy limpias, mira, este aparato echa en eso echa lejía y fregasuelo y hago así. ¿Has visto qué bien? Yo siempre mis amos aquí, siempre, que esto lo tengo con lejía, ¿vale? Con lejía y ambientado con desinfectante, siempre. Esta soy yo, divina de la... Bueno, voy a empezar limpiando esto, chicas, organizándolo todo, ¿vale? Que aquí tengo cosas de los productos de pelo. Y ya está, este es el cuarto de baño. Me voy a limpiar estos cristales, ¿vale? Y ahí chota. Bueno. Bueno, que después os voy a enseñar este producto que es la puta hostia, tías. Que es exfoliante, ¿vale? De fresa, que te deja el cuerpo súper hidratado. Bueno, es que tengo que hablaros de muchísimas cosas. No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, voy a terminar aquí, que la dejo los platos, ¿vale? Y a terminar, os voy a enseñar la máscara de vitamina C. El cuarto de baño está súper mega limpio, ¿vale? Las cosas aquí, la ordenadora aquí, las cosas que tengo. Y nuestro cristal perfectamente. Escuchadme, me encanta el producto que yo os he enseñado y cómo lo hago yo de desinfectante, que deja el espejo del cuarto de baño. La gente que tiene mucha cal, eso se termina finito, mi amor. Bueno, chicas, ¿me veis? Vitamina C, ¿vale? Vitamina C. Y yogur natural, ¿vale? Yogur natural, que de hecho lo compro Levani, aquí en Turquía, ¿vale? Escuchad perfectamente, chicas. Una pastillita, ¿vale? Esto es la caña de España para la cara. Que alguna lichilla salga y que me diga que no. Chicas, así queda. Estrujarlo muy bien. Partirlo muy bien, ¿vale? Esto lo hacemos aquí en la clínica, se hace esto, ¿vale? Mira, yo me había echado. Uy, está fresquito. Para la gente de ojera le sirve esto de puta madre. ¿Vale, chicas? Intentar destrozar toda la vitamina C, ¿vale? Porque todo es para la... Y sirve también para el cuerpo, chicas, las zonas íntimas, los sobacos y el chumini. Esto es una receta de vuestra gitana la turca, mi amor. Que cuando yo empiezo a limpiarme, porque contra más absorba tu piel, mejor para ti, ¿vale? Bichotas, voy a terminar mi casa. Chicas, aquí puerta, ¿vale? Tengo aquí un armario, ¿vale? Aquí a donde pongo, aquí tengo lo de la chaqueta, aquí tengo lo de los tenis, ¿vale?
Y aquí también de los tenis, ¿vale? Aquí mis zapatos, ¿vale? Y aquí también tengo cosillas, los cargadores de los teléfonos, ¿vale? Bueno, mi casita donde lo estoy enseñando todo, absolutamente todo. Yo voy a terminar de limpiar los cristales, ¿vale? Porque tengo que limpiar los cristales, chicas. Y ahora, ¿qué yo hago con esta sombra? Yo tengo esta sombra y voy a desinfectarla, ¿vale? Utilizo esto que yo os lo he enseñado, ¿vale? Vale, y ahora empiezo eso y me agacho con un trapo a limpiarla entera. Ya sabéis, y mi ya aquí os tengo, Merche. Aquí te tengo, mi amor. Besito, mi amor. Quería comentaros una cosa. Yo tengo en mi casa lavavajillas y no lo utilizo, ¿vale? Pero siempre, ¿vale? Por favor, tenéis poner este desinfectante, ¿vale? Porque deja el olor del lavavajillas súper bien, porque yo no lo utilizo, ¿vale? Yo no lo utilizo, yo tengo dos platillos, yo no utilizo porque, ¿vale? Por favor, hacedlo para la desinfectación, porque al tiempo que no lo utilicéis, eso huele mal. Entonces, para que no huela mal, poned desinfectante en, yo voy a decir la marca, que creo que en el España lo hay, y ya está. Os quería enseñar, mira, este es lo que yo frego, ¿no? Con el que yo fego y el cubo al lado, ¿vale? Como yo desinfecto, por eso está perfectamente desinfectado y todo está súper mega limpio. El parqué que lo tengo que limpiar. El palo este, a ver si esto se queda quieto. Lo voy a poner aquí mejor, que esto se queda quieto. ¿Me veis, no, chicas? Os lo voy a enseñar porque... Pero me tengo que comprar palo ese. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Cámara. Cámara. Lo estáis viendo, ¿no, chicas? Mirad. Lo estáis viendo, ¿no, chicas? Yo le he hecho esto. He hecho el desinfectante. ¡Ay, que no me sale! Bueno, ok. Desinfectación, ¿vale? Para desinfectar toda la zona. Y mira cómo deja. Cómo se frega, tío. Esto es lo mejor que ha podido hacer. Y quita las pelusas súper bien, ¿vale? Y se va por todos los rincones. Y voy limpiando. Es que con una mano no se puede limpiar. Yo, mis amores. Y mira, la vitamina C se está... yo le he puesto una capa sobre encima otra capa. Ya me la lavaré y os veré y enseñaré cómo es el resultado. Mirad, chicas, la pelusa que coge. Mira, ¿eh? Y ahora la lavo en el cubo con el desinfectante, ¿vale? Cuando te la estás quitando, nota la vitamina, tía. Es buenísimo, ¿eh? A ver, perfecto. ¡Qué cara más! Vamos a ver el resultado, chica. A ver. Súper guay. Y ahora me voy a hacer la crema tira shrush. ¡Uy, qué bonita, rosita! Súper blanca, mira, ¿eh? A ver, ahora la crema, que la tengo aquí, vaya. La crema. Ay. Aquí tengo. Y ahora me la voy a echar delante de vosotros. Ya que me he secado. Oh.
Me está llamando la llamada de la blancura de mi cara, Dios mío. Ahí las chicas, ¿eh? Mira, chicas, les voy a decir que, mira, las cosas os lo digo absolutamente todo. Me llaman hasta los pelos de crema, mira. Bienvenidos con Soraya. Besitos, espero que os haya gustado este vídeo de la humilde casa que yo tengo, de las cosas que yo comparto. La próxima vez os enseñaré más cosas, obviamente, más productos que yo utilizo. Y besitos, no olvidéis hacer follow por el YouTube y por el Instagram.